pobreza no se erradica con despensas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón instaló el Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social. En Palacio de Cantera, el Bronco aseguró que el organismo encabezado por Carmen Garza Tejunco participará directamente en la elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio del 2016. No se resuelve el problema de un adulto mayor dándole lo que le damos, sino le ayudamos a que eso que le demos lo tenga en su casa, disponible para que pueda él cubrir lo más esencial de la vida, que es vivir, pero vivir bien. Entonces, tenemos 150 mil pobres en extrema pobreza. Es un número, es una estadística que no podremos sacarlo adelante. O sea, no seremos capaces de sacarlo adelante cuando en este estado se han construido las mejores empresas, los mejores negocios, las mejores universidades, los mejores hospitales, que no seremos capaces de sacar a esos 150 mil pobreneses de la extrema pobreza. Es un reto. Para ustedes. Si ven, hoy yo decidí que los secretarios no sean parte del consejo. Porque esa es una soncera, ¿sí? Y pronto el presidente de este consejo deberá ser, como dije, el presidente o la presidenta hoy, que deberá conducir, y la secretaria tiene que operar lo que el consejo dice. Este no va a ser un consejo para el periódico. No será un consejo del periódico o de televisión.